¿Qué onda, quechuritas? Sean bienvenidas una vez más a Slow Damage, a darle duro con la ruta de Rey. Claro está. Pues sin nada más que decir, darle duro. Tsutsukemasho. Y nos quedamos con Rey diciendo: hermano mayor. Así va, que nos está contando un chismecito Mizuno sobre por qué está aquí. Debido a la personalidad que tiene, él no debería estar viviendo en una ciudad como Shingomi, pero pues aquí está, ¿no? Entonces, por su hermano mayor. Sigamos con el chismecito. Sí. Ani wa motomoto sokou ga warukute, gakkou de mo abarete mondai ni nattari. Sí, mi hermano mayor siempre ha tenido mal comportamiento. Se pone violento en la escuela. Se mete en problemas y causa incidentes. Ni siquiera estaba mucho en casa, pero por alguna razón me cuidaba a mí, su hermano menor. そんな兄の消息が3年前に途絶えたんです。それからずっと探してるんですけど、全然見つからなくて。 Hace tres años perdí la pista de mi hermano. Lo he estado buscando desde entonces, pero no puedo encontrarlo. それで、もしかしたら新興海にいるんじゃないかって思って。 Entonces pensé que tal vez podría estar en Shinkomi. Y bueno, pensando en el tipo de ciudad que es, creí que a mi hermano mayor le gustaría. Con que así fue. Pero aún así, ya ha sufrido dos situaciones peligrosas, Mizuno-chan. せめて誰かに相談するとか、一緒に探してもらうとかした方がいいんじゃないかしら。 Tal vez sería mejor al menos hablar con alguien o que te ayude a buscarlo. そうですね。できれば自分で探したかったんですけど、それも考えてみます。 Pues sí. De ser posible, me gustaría buscarlo yo solo. Pero pensaré en eso. Al ver a Mizuno con una sonrisa impotente, Rey, ni que estuviera en la mente, ¿verdad? Rey pareció disculparse. Por otro lado, Towa estaba pensando en la incomodidad que sintió antes. De repente, algo pasó por su mente.
A ver, Towa, cuéntanos. Towa sacó su teléfono celular y rápidamente le envió un mensaje a Eiji. Ahora no nos van a decir qué es lo que pensó Towa. Acumulación de emoción. Sábado 28 de diciembre a las 8:37 de la noche. Y pensar que muy pronto se viene diciembre otra vez. Ay, Dios. Cuando Mizuno se iba, Rei le pidió a Towa que lo acompañara a la salida. Así que salió de la clínica con Mizuno. 今日はありがとうございました。村瀬先生にもお礼を伝えておいてください。 Gracias por lo de hoy. Por favor, agradézcale al doctor Murase de mi parte. Sí. Después de inclinar la cabeza, Mizuno miró a Towa con una expresión en blanco en su rostro. ¿聞いてもいいですか? ¿Puedo preguntarle algo? Mientras no sea la hora para la hora en la que voy al pan, puede ser cualquier cosa. Towa lo miró y lo instó a seguir hablando. トワさんってどうしてそんなに傷だらけなんですか? Lo que no se ve no se pregunta, ¿eh? ¿Por qué está tan lleno de cicatrices? まあ、半分は趣味だな。 Bueno, la mitad son por pasatiempo. ¿Qué? ¿Quién carajos en su sano juicio le gustaría tener cicatrices solo por pasatiempo? What the fuck, Towa? ¿Qué? ¿Pasatiempo? Es decir, ¿no le da miedo herirse? No. Match. ¿Ya? Entonces, ¿tampoco le da miedo ser golpeado? ¿Nagurare Eso no cambia el hecho de que terminaría lastimado. Toa-san ¿Kizutsuketai Towa-san, ¿usted también es el tipo de persona que le gusta lastimar a las personas? hito ¿Quién sabe? No creo que a Towa le guste mucho lastimar, más bien a él le gusta que lo lastimen a él. ¡Masoquista! Da la bienvenida a las personas que lo quieren lastimar, ¿ya ven? Pero no necesariamente quiere lastimar a otros. Lo suponía. それじゃ、最後の質問です。トワさんも、僕がこの町にいるのは反対ですか? Entonces, una última pregunta. Toa-san, ¿está también en contra de que yo esté en esta ciudad? ¿個人の自由だ。好きにすればいい。 Esa es una decisión liberal. Puedes hacer lo que quieras. ありがとうございました。 たくさん質問しちゃってすみません。 Ah, muchas gracias. Y perdone por haberle hecho tantas preguntas. ここまででいいので。それじゃ、また。 Hasta aquí está bien. Así que hasta luego. Qué extrañas preguntas acaba de hacer Mizuno, por cierto. Mizuno volvió a inclinar la cabeza con una sonrisa de disculpa y se fue. Towa se limitó a mirar su espalda mientras se alejaba. Qué raro. Uy, ya son las 9:28 de la noche del 28 de diciembre, sábado. Después de eso, Eiji lo contactó por teléfono. Al parecer, van a ver si realmente se va a realizar la fiesta de la pandilla de asaltantes. Towa decidió acompañarlo y se encontraron cerca del área de Deathmatch. El área de combate a muerte, que es otra manera de decir Deathmatch, prácticamente Deathmatch es igual a combate a muerte, pero me gusta más decirlo en inglés. Bueno, el área de combate de Deathmatch no tiene límites claros, pero cuanto más te acercas a ella, peores son el paisaje y la seguridad. Towa no quería acercarse demasiado al área de Deathmatch, ya que si deambula sin rumbo, empezará el juego. Es decir, las peleas. Lo que Towa quiere es una pelea seria. Pero para empezar, la gente en el área de combate a muerte suele tener objetivos diferentes.
Es por eso que no pensó en participar en la prueba del combate a muerte, es decir, deathmatch. Togo se paró frente al edificio designado por Eiji, mientras el polvo y el olor podrido típico de un área típico del área de Deathmatch llenaban el aire. Es casi hora de la reunión. Se arrastra bajo la persiana cerrada y exhala el humo del cigarrillo que ha inhalado. Poco a poco comienza a escuchar el sonido de pasos de alguien acercándose. El sonido que resonaba en el edificio vacío se hizo gradualmente más fuerte. Towa se levantó de la persiana y se inclinó hacia el sonido de pasos, todavía con un cigarrillo en la boca. Iluminada por la luz de las farolas, la persona que corre hacia él respira con dificultad. Es Eiji teñido de rojo. ¿Eh? ¿Qué pasó, Eiji? En lugar de ser de color de su humo, su rostro tenía un brillo rojo, como si lo hubieran pintado. ¡Toda! ¿Diablos atacaron a Eiji? ¡Tuvo son! ¿Todos están, Eiji? Eiji giró su. Giró. Eiji gritó su nombre entre su respiración errática. Corrió frente a Towa y se inclinó hacia adelante. El sudor mezclado con sangre goteaba al suelo desde la barbilla de Eiji. Sus hombros subían y bajaban mientras intentaba desesperadamente recuperar el aliento. ¿Tú fuiste atacado? Eiji levantó la vista, todavía respirando sobre su hombro. ¡Ay! Sí. El flequillo de Eiji estaba húmedo y la sangre que fluía desde su sien hasta su mejilla brillaba oscuramente. Parece tener una herida en la cabeza. Koya, le no poco grupo tsukamaeru tsumori de Kotaro-san to Mayu-san to issho ni kitan desu. Kedo. Esta noche vine con Kotaro-san y Mayu-san con la intención de atrapar al grupo, pero 2人と離れてた時にいきなり襲われて、そいつらが例のグループだったのかは分からないんですけど。 De repente fui atacado cuando estaba lejos de ellos dos. No sé si eran el mismo grupo de asaltantes de Rei o no. 今、小太郎さんと真由さんが追いかけてます。襲われた時に携帯を落としちゃって、トワさんに連絡できなかったんです。 En ese momento, Kotaro-san y Mayu-san los están persiguiendo. Se me cayó mi teléfono cuando fui atacado, así que no pude comunicarme contigo. それで、とにかくトワさんを探さなきゃと思って、今からコタロウさんたちと合流しましょう。Entonces pensé que tenía que encontrarte. Reunámonos con Kotaro-san y los demás ahora. Tan pronto como Eiji dijo eso, intentó correr, pero sus pies estaban inestables y tropezó. Towa inmediatamente extendió la mano y agarró el brazo de Eiji. Sumimasen, me mareaste. Lo siento, me mareé. Ato de Taku ni mite moraeyo. Más tarde ve a pedirle a Taku que te revise. Koyu toki, chiriai ga byouin yatteru to benri desu yo ne. En momentos así, es conveniente tener a un conocido que es doctor. Eiji sonríe con toda su cara cubierta de sangre. Kotaro-tachi ga doko ni iru no ka annai shiro. Guíame hasta donde están Kotaro y los demás. Wakarimashita. De acuerdo. Towa rodeó a Eiji con sus brazos para apoyarlo y comenzó a caminar hacia la parte trasera del área de Deathmatch. Uy, ya son las 9:39 de la noche. Mientras seguía las instrucciones de Eiji, escuchó múltiples gritos y vio a dos personas de espaldas a él. Son Kotaro y Mayu. Frente a ellos, varios hombres yacían en el suelo retorciéndose. Todos parecen estar vestidos de negro. ¡Kotaro-san! ¡Mayu-san!
¡Kotaro-san! ¡Mayu-san! Los dos se dieron vuelta lentamente cuando escucharon la voz de Eiji. ¡Oh, Eiji! ¿Toa wa ita ka? ¡Oh, Eiji! ¿También está Toa? ¡Oh, Eiji, kao makka! ¡Ukeru ne! ¡Oh! ¡Eiji, tu cara está roja! ¡Qué gracioso! Mayu señala a Eiji con la paleta que se sacó de la boca y se ríe. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, eh? Me calle. ¿Koitsura ga rei no grupu nano ka? ¿Son estos tipos los llamados grupo violento? Towa se paró junto a Kotaro y Mayu y miró a los hombres vestidos de negro que yacían allí. Kotaro inclina la cabeza, se rasca la barbilla con una expresión de insatisfacción en su rostro. Eiji o osotta no wa koitsura da shi. 事件も何回か起こしてるようだが、パーティーやってる奴らとは違うっぽいな。 Estos tipos son los que atacaron a Eiji y parecen haber causado varios incidentes. Pero no parecen ser los tipos que hacen esas fiestas. ザコが集まったザコによるザコだらけのザコグループだ。 Es un grupo de basura lleno de basuras pequeñas formados por basuras reunidas por basuras. What? Mucha basura, ¿no? Kotaro, zako zako, isugi yo. Lo que estaba diciendo. Kotaro, has dicho demasiado basuras. Iwairu mohohan te yatsu da. Netto de atsumatta zako no yose atsume. Ma, iroiro kikitai koto wa aru kara tsurata iku kedo na. Es a los que se le llaman imitadores. Es un grupo de gente insignificante reunida en internet. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría preguntarles, así que me los llevaré. ¡Mochiron! ¡Hitoi oshiokitsuki de ne! Por supuesto, recibirán el castigo más severo. Eiji, todavía sostenido por Towa, suspira y deja caer los hombros. ¡Nanda! ¡Hazure te koto wa boku, tada no nagurarezon janai desu ka! ¡Yada na, mo! Pues sí, Eiji, te golpearon en vano. ¿Ah? ¿Qué diablos? El que me haya equivocado significa que solo fui golpeado en vano. No puede ser, Dios. ¡Daku-daku-chi-deteru-yo! ¡Tetsu-name-yo-ne! ¡Tetsu! ¡Te está saliendo mucha sangre! ¿Lamemos el hierro? ¡Hierro! ¡Nee! ¡Koko-ni-iru-imi-nai-nara-mou-kaerimashou-yo! ¡Itai-shi-hayaku-netai-nde! ¡Oye! ¡Si no tiene sentido estar aquí, vámonos a casa ahora! ¡Me duele y quiero acostarme temprano! ¡Sou-da-na! ¡Sou-suk-ka! ¡Horra! ¡Tate! Supongo. Hagamos eso. Vamos, ponte de pie. Kotaro y Mayu patean a los hombres caídos y los obligan a levantarse. Toa-san, 今回は失敗ってことで 無駄足を踏ませてしまってすみません。 せめてものお詫びにクリニックまで送らせてください。 Toa-san, lamento haberte hecho perder el tiempo por este fallo. Por favor, permíteme al menos llevarte a la clínica como disculpa. Eiji, tú eres el que debe ir a la clínica y no solo puede ir a dejar a Towa. Te tienen que atender esa cabeza. Towa sacudió suavemente la cabeza ante las palabras de Eiji. Y. No, está bien. Temo. Pero. Sonna jōtai de okuru te iwarete mo na. Aunque me digas que me llevarás en la condición en la que estás. Ma, so desu yo ne. Bueno, tienes razón. Eiji dirigió su atención a su ropa, que estaba salpicada de manchas de sangre, y sonrió amargamente. Sonja, mata na, Towa. Bueno, nos vemos luego, Towa. Bye, oyasumi. ¡Bye! ¡Buenas noches! Kotaro toma la delantera y comienza a caminar.
seguido por un grupo vestido completamente de negro. Mayu y Eiji siguen el ejemplo como si condujeran al grupo, como un rebaño de ovejas y un perro pastor. Cuando el grupo desapareció en la oscuridad, Towa dejó escapar un pequeño suspiro. Como dijo Eiji, ciertamente parece que fue una pérdida de tiempo. Con frecuencia, los delincuentes aparecen en delitos de alto perfil. Los niños desventurados, que no habían tenido sueños ni esperanzas desde que nacieron, intentan encontrar una salida a su desesperación a través de sus impulsos destructivos. Una vez que alguien comienza, otros rápidamente lo imitarán. No tiene sentido quedarse más tiempo. Towa salió para abandonar el área de Deathmatch. En ese momento, su celular vibró en su bolsillo. Cuando lo sacó y lo revisó, vio que era un correo electrónico de la persona que le había enviado las imágenes del ataque de Rey. El texto solo contiene un URL y una imagen adjunta. Cuando abrió la URL, se mostró un mapa. Una parte está marcada en un lugar. La imagen adjunta también fue tomada en el momento del ataque. Esta vez la víctima es un hombre desconocido. No, pensándolo bien, había visto a ese hombre en algún lugar. Pensando así, Towa le pone mucha atención a la imagen. Este hombre, ¿no es Nakamura? ¿Qué? ¿Atacaron a Nakamura? Mirando en la foto, preguntándose qué estaba pasando, su teléfono celular empezó a vibrar nuevamente. ¿Nataku? Es una llamada de Taku. Towa, ¿Rei o shiranai ka? Towa, ¿no sabes dónde está Rei? ¿Qué? ¿No estaba allí? そっちにいるんじゃないのか。No estaba allá。それがいないんだ。クリニック中を探したんだが、どこにもいない。No lo está. Lo he estado buscando en la clínica, pero no está en ningún lado. 携帯電話はベッドの脇に置きっぱなしだ。自宅にも電話してみたが出ない。ルーストにも行ってないらしい。Su celular lo dejó debajo de la cama. Intenté llamar a su casa, pero no respondió. Y parece que tampoco ha ido a Rost. Así que pensé que tal vez podría estar contigo. Así que por eso te llamé. ¿Ya? ¿No? ¿Qué problema? Rei todavía no se recupera del todo. Y eso él lo sabe muy bien. Y aún así, Taku suspira molesto. La última vez que vio a Rei fue hace unas horas, cuando Mizuno vino a visitar a Rei. Boku, Rei-san no hanashi o kiite, hontou ni bikkuri shite. Y yo, en verdad me sorprendí mucho al escuchar lo que le había sucedido a Rei-san. Y fue justo después de Navidad. Dios sí se pasó de malo. Hey, ¿qué pasa? Voy a colgar. Después de colgar, Towa abrió el correo electrónico que acababa de recibir. Una URL del mapa con una ubicación marcada y una imagen de Nakamura siendo atacado. Mientras revisaba la ubicación marcada, recibió un mensaje. Y yo también recibí uno. ¿Casualidad? No lo creo. ¿De quién recibí un mensaje? Ok. ¿Dónde iba?
Así, recibí un mensaje. Es de Eiji. Esta fue una respuesta a una pregunta que le hizo al mediodía. Cuando vio el contenido, sus dudas se convirtieron en una falsa creencia. ¡Ah! ¿Mata? ¿Qué pasó aquí? Ya no me acuerdo, siempre se me olvida esta parte. Sí o no, sí o no. Okuria. ¿Jess? No, al parecer sí me la salté. Entonces la interpreté de otra manera. Oh, bueno. Entonces, espérenme para volver a ponerme en donde estaba. A ver. Perdónenme, voy a tener que adelantarle todo lo que ya habíamos visto. Sí. Ie ni mo hotondo inakattan desu kedo. Sonna Flash. Flash. Todo para volver a pasarlo de la parte. A ver si no me la salto esta vez. Flash. Flash, flash. Bueno, para que ustedes no vean esto, voy a poner pause. Bien, ahora sí. Ya donde estábamos. Yeah. Si va a este lugar, es posible que pueda conocer a ese tipo. Está muy lejos de aquí. Incluso si va directamente hasta allí, tardará unos 30 minutos. Togo guardó su celular en el bolsillo de su chaqueta y comenzó a caminar. Y ahora sí comienza la parte de exploración, que sin creer me la estaba saltando. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta vez? Objetivo, ir a un lugar marcado. Ok. Entonces vamos a empezar a elegir los lugares. Ah, no, sí, pues ¿cuántos lugares hay? Me acuerdo que esto no va a durar mucho. Pues vamos a ir a la tercera, que es la calle Ko. Aquí vamos. Cuando llegó a la calle, vio un grupo de hombres que parecían estar relacionados con el grupo Takasato. Parece que los empleados de la tienda detienen a los peatones y los interrogan. ¡Tosan! ¡Tosan! No. ¿Qué estás haciendo? Algo así como una pequeña investigación. ¿Tosan, sabes sobre la fiesta violenta? Esta tarde caché a uno de mi grupo y me anunció que esta noche iba a haber una fiesta violenta. Me enteré de eso por Eiji. ¿No te dijeron el lugar? Bueno, no importa cuánto intenté hacer que me lo dijeran. No funcionó. Así que hemos estado buscando por toda la ciudad, pero no podemos encontrarlo. Espero que al menos logremos llegar a tiempo. Ok, entonces ahora vamos a elegir otro lugar. Bien, ahora vamos a la calle Hagoita en el Distrito Especial D. Mientras caminaba por la calle, escuchó el sonido de alguien corriendo desde el callejón. ¡Ay, no! ¡Otra vez tú! ¡Mata o Maeva! Soy yo. ¡Sí, ya vi que eres tú! Ahora, ¿qué chisme nos traes? Oye, ¿lo sabes? Ya, mero. Ahora no tengo tiempo. Entendido. Lo callamos. Ni modo, ahorita no estamos con la mentalidad de escuchar tus chismes. Con una pena. Entonces, vámonos ahora al Parque Central Emoto. Ay, con esto terminamos la zona de exploración. Ok. Terminamos de caminar alrededor. Y ya son las 11:10 de la noche en el Parque Central Emoto. Llega a un parque no lejos de la clínica. Exasperado, entró al parque por la noche.
pero estaba tranquilo y no había nadie alrededor. No había señales de que algo estuviera sucediendo a su alrededor. Cuando Towa se decía que podría haber sido una broma, su teléfono celular vibró. Se trataba de un mensaje de Eiji. Towa-san, se ha publicado un aviso por el grupo violento. Esta vez también tenemos detalles sobre el lugar. La URL viene en el mensaje. Cuando lo abrió, se mostró un mapa familiar. El lugar es... el mismo lugar donde está parado ahora. ¡Ah, no manches! Aquí es donde... ¿donde podría estar el verdadero grupo que anda ahí atacando a la gente? ¡Oh, my God! Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. ¿Qué va a pasar? ¿Towa podrá encontrar este grupo antes de que golpee a su próxima víctima? Pues ya lo veremos en el próximo video. Debo minasan, koko de orimasne. Me despido. Como siempre, que tenga un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Dewa mata atarashi video. Dewa minasan. Bueno, todos, matane. Hasta luego.